No tenemos la considero que en la noche de hoy está la yegua de mejor balance, una yegua con un buen revolución, una yegua que expresa la herencia del trote, que como la observan es cómoda, es suave, es agradable a la vista y seguramente al sentirla también. Con esa suavidad, con esa comodidad, es frente a la corona. Y vamos a observar la transición de la yegua Galope, manteniendo esa reunión, manteniendo la estabilidad en la cabeza. Es clara a la vista y a la hora de escucharla en ambos altares, también hay esa solvencia en la pisada.
es otra yegua, trota de buena manera, que tiene un muy buen arreglado por la yegua, y el adiestramiento es vital para desarrollar unas buenas pruebas y asimismo para mostrar esas buenas características de toda la yegua. Observen la comodidad por la encorvadura, aprecien la postura de la cabeza, observen la naturalidad, esta yegua como inició, terminó la competencia, la yegua muy suave, muy alentada, llena de galopar. Y ahí la pueden apreciar, la yegua que desprende con facilidad y que así mismo se reúne en el galope. Para ella, en la cinta roja, en segundo lugar. La yegua número uno. En la yegua número uno seguimos encontrando buen adiestramiento, seguimos encontrando comodidad. Esta es una yegua que trotando nos muestra una buena cadencia, una buena elevación. Cuando sube a la madera encuentro un buen marcaje de esos dos tiempos del trote, de una yegua con solvencia y seguridad en la pisada, eso la caracteriza. Y seguimos encontrando comodidad como en las otras dos yeguas, suave, estable en este ataque. En el momento de galopar, estrecha la galopada, ella hace una transición ágil, pero galopando no cuenta con la misma suavidad ni con la misma sonoridad de los tres tiempos del galope. Ella pierde en ese aspecto en que a la hora de galopar no tiene ni la suavidad ni la claridad de ese galope. Sobre la pista de resonancia es el tercer lugar, reitero, muy buena trotona y muy buena melodía la de esta yegua. Yegua número 5, la yegua número 5, la yegua eléctrica, la yegua también reunida en el trote, la yegua que ingresó a lo precisa, pero que esa decisión se fue ganando, se fue tocando a medida que la competencia fue avanzando, trotando